percepción de que a veces estamos contra los empresarios. Hay una asociación, aquí sí me voy a meter en la cuestión del partido de Morena, hay una asociación nacional de empresarios a favor de este proyecto de la 4T. El presidente de esta asociación en el estado de Sinaloa, cuando yo hice esta convocatoria por medio del Facebook, me llamó, me dio su teléfono, dijo, comuníquese porque yo quiero hablar con usted. Entonces me expuso eso, oye, ¿por qué estás en contra? No, a los empresarios los respeto y a la mayoría, le dije. Pero hay una minoría rapaz, de empresarios que nos están robando nuestros recursos. Y esto les afecta también a ustedes, los empresarios, porque esto viene siendo una competencia desleal entre ellos. El empresario, la palabra lo dice, emprende con sus dineros propios, con sus recursos propios. Pero un empresario que hace su negocio con recursos públicos es un corrupto, es un aprovechado en complicidad con las autoridades. Que quede bien claro esta diferencia. Estamos a favor, como gobierno, de ayudarlos en sus gestiones para que hagan sus negocios, pero con su dinero. Que quede muy claro. Pero esos empresarios corruptos, les vamos a gritar, los vamos a descubrir. Respecto al patronato, vamos a ver cuánto dinero han bajado, cuántos recursos han bajado de la federación. Y de eso me voy a encargar yo. Y cuánto han gastado y cómo lo han gastado. Nada de que gasto, nada de que bajo 10 pesos, me chingo 8, invierto 2. Esto se acabó, para eso estoy, para vigilar los recursos federales que se apliquen en los estados y en los municipios. Voy a darle el uso de la voz a la secretaria de la Ciudad.